vine y alaba a Dios. Vine y alaba a Dios. Vine y alaba su nombre. Vine y alaba a Dios. Él llegó en mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a San José. Perdón, primero, en acción de gracias a la Virgen de Luján por muchas gracias recibidas. También a San José, a San Benito, muy especialmente también a San Antonio de Padua, al Santo Cura Brochero y San Artemio de Sati. Por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y su familia, también por los integrantes de la familia de pie, por una intención particular a la Virgen de Luján, por la salud de Alfredo Barreiro, María Rosa Morazo, Irma y Silvia, también de Bubi y Delia, Brunilda y su esposo, Raúl y Teresa, Rafael y Angélica, Vicente y Alicia, de Ángela, por el eterno descanso de Julián y Santiago Sediari, Fanny Terzi, difuntos de la familia Blanco, de Juan Ramón García, Guillermo Martín Ibáñez, Tomás Monzón, Mónica Barragán, Julio y María Aguiar, César Bargatelo, Rosa Beatriz Quevedo, Elba, Noemí Tremarchi, y por todas las intenciones de quienes participamos en esta misa, también del Padre Marcel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy rezamos la misa en honor del martirio de San Juan Bautista. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos.
Cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Es palabra de Dios. Respondemos: mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre.
Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Bautista, el precursor en todo respecto de la vida de Jesús, también lo antecede en el martirio. Jesús murió por nuestros pecados y Juan Bautista también lo fue precediendo en cada una de las cosas que Jesús hacía, en el nacimiento, un nacimiento milagroso, en la vida que Juan Bautista también lleva adelante, una vida de predicación, una vida dedicada también a la penitencia. Jesús, antes de salir a hacer su vida pública, su vida apostólica, se va al desierto y se prepara. Juan Bautista vivió prácticamente toda su vida en el desierto y desde ahí, desde una vida austera, desde una vida sencilla, una vida llena de privaciones, llamaba a la conversión. E incluso, fíjense, el bautismo que hace Juan el Bautista antecede al bautismo que nos deja Jesús. No es el mismo bautismo, sino es un bautismo de conversión. El bautismo de Jesús es un bautismo de regeneración. Nos hace una nueva, nos restablece la naturaleza original antes del pecado original. Pero Juan Bautista movía a la conversión. Por eso, y alguien que sabe llegar al corazón de las personas, e incluso hasta Herodes, porque a pesar de haberlo encarcelado, sin embargo, Herodes lo escuchaba. Su propio verdugo era su propio discípulo, en cierto sentido. Que nosotros también podamos buscar al Señor en el estilo de vida que tengamos, un estilo de vida sencillo, ordenado, un estilo de vida familiar, un estilo de vida consagrado, como las hermanas, un estilo de vida en el cual pongamos el corazón en cada cosa que hagamos. Y no tengamos miedo de los riesgos de dar testimonio de la verdad, que incluso ni siquiera el martirio nos puede llegar a destruir. A lo mejor nosotros acá no vivimos un martirio sangriento, como muchas veces puede ocurrirle a algunos miembros de la Iglesia en otros lugares donde la Iglesia es perseguida. Sí, tal vez un martirio ideológico, un martirio en el cual encontramos mucha indiferencia respecto de las cosas de la fe. Pero siempre hay necesidad de Dios. Por más que tratemos de blindar el corazón, o se trate de blindar el corazón para que Dios no entre, Dios es todopoderoso. Y ese es quien nos llama a vivir eternamente con Él. Que podamos dar testimonio de nuestra fe con las obras, en primer lugar, y también con las palabras apropiadas, sea porque ponemos claridad en distintas situaciones, denunciar como era lo propio de los profetas, en esa época era poner claridad al pueblo elegido que estaba desviado de su esencia, haber sido elegidos por el Señor, haber tenido este privilegio, haber sido protegidos. Y los profetas continuamente volvían a encauzar a ese pueblo que se desviaba, se distraía o muchas veces se corrompía con otros dioses, con otras, se enfriaba en el corazón. Que nosotros también seamos profetas como Juan el Bautista y si tenemos que dar la vida por él, lo hagamos.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por las ofrendas que te presentamos, concédenos, Señor, seguir con rectitud tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clamaba en el desierto y confirmó valientemente derramando su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Alabamos tu grandeza, manifiesta en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo. El mayor entre los nacidos de mujer, antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, su obispo auxiliar electo Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan el Bautista, el santo cura Brochero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el COVID y del altar. Él es mi maná, Él es mi maná, Él es mi maná. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Padre, venerar el sacramento que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgen y le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Madre del hogar, ruega por nosotros. Madre de nuestra tierra, ruega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, ruega por nosotros. Madre de Argentina, ruega por nosotros. Virgencita de gracias por escuchar nuestra oración. Virgencita de Luján, Madre de Dios, gracias por escuchar.